Hola, buenos días a todos. Buenos días, capitán. Buenos días. Buenos días, buenos días. Los panelistas. Días. Buenos días a toda la audiencia. Bonita audiencia que nos acompaña el día de hoy, 16 de julio. Y bien, el día de hoy hablaremos de varios temas importantes que nos han estado preguntando, ¿sí? Desde qué es la COPOMA, qué es la comunidad portuaria de Manzanillo, cómo se conforma, qué funciones tiene. Y también, hoy está con nosotros una persona con mucha experiencia en la administración portuaria y que además es el presidente de nuestra comunidad portuaria de Manzanillo y es el director actual de esta Administración Portuaria Integral de Manzanillo, quien nos dará un mensaje y aperturará de manera oficial este webinar en formato de panel que lleva por nombre Manzanillo, innovando los puertos de México de manera inteligente en tiempos de contingencia. Para eso, viene a hablarnos de cuál es la situación actual del puerto y cómo está operando nuestro capitán, el capitán Héctor Mora Gómez. Adelante, capitán, por favor. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a todos. Felicito a mis compañeros de la comunidad portuaria por esta iniciativa tan especial ahora con esta época de pandemia. La manera en cómo nos reunimos y nos encontramos en este tipo de usando esta tecnología que más allá de distanciarnos nos ha unido, cosa que en el día a día dirigiendo el puerto tenemos entre todos varias reuniones desde oficina, podemos trabajar con todos hacia afuera firmando documentos, trabajando normal. Nos ha enseñado esto de la pandemia, que podemos trabajar a distancia, que podemos estar más unidos. Voy a iniciar diciendo que la comunidad portuaria de Manzanillo AC es una asociación civil legalmente formada. La formalizamos a finales del año pasado, pero que es una comunidad portuaria que se ha venido gestando desde hace más de 15 años, pero que en los últimos años se empezó a darle más forma a esta unión de empresas, no solamente empresas dentro del puerto, sino pues empresas relacionadas con el puerto, relacionadas con el comercio exterior, relacionadas con el transporte, con maniobristas, por supuesto agentes aduanales, navieras, pero que además esta comunidad portuaria ha tenido la habilidad de invitar a autoridades. La aduana marítima participa, la Senasica, Migración, Profepa, por supuesto la API, entre otras, lo que nos permite tener una comunicación directa entre empresas y autoridades. Pero que lo que busca la comunidad portuaria, lo que buscó y ha encontrado, es que esta comunidad portuaria va más allá de las autoridades. El puerto de Manzanillo es operado y manejado por las empresas que aquí trabajan y las que aquí están representadas en este webinar. Nosotros las autoridades, su servidor, no me pierdo una sola junta con la comunidad portuaria porque es aquí con todos ellos en donde recibo la información que me permite tomar las mejores decisiones para beneficio del puerto, que además son decisiones consensuadas. No son decisiones que salen de mi cabeza o de mi expertise, no. Son decisiones que sacamos a partir de las necesidades en la comunidad portuaria nos expresa. Pero la comunidad portuaria somos todos, somos un grupo de empresarios, porque yo mi formación es de empresario. Ahorita estoy prestado al gobierno federal, estoy prestado a esta formidable responsabilidad de dirigir el puerto, pero yo soy empresario. Y lo que buscamos es que
la comunidad portuaria mueva, como lo hace, al puerto. No son las autoridades las que movemos el puerto, también hablo en primera persona. Somos las empresas, también hablo en primera persona, las que movemos al puerto. Aquí está representado a NIEM, por ejemplo, que son la gente que importa, la gente que exporta. Está COMSA, está Asociación de Agencias Aduanales, por supuesto están asociaciones de transportistas, están los navieros. Entonces, y tenemos juntas mínimo una vez a la semana. Tenemos tres áreas de trabajo. Una es la de movilidad, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con hacia afuera del puerto, la ciudad y las carreteras que nos acercan. Tiene que ver la de operaciones, que analizamos todo lo que pasa en el puerto, cómo mejorarlo. Y ahora con la pandemia hemos logrado tener esta comunicación y hemos logrado eficientar aún más el puerto. Nos juntamos aquí en línea y luego nos vamos a las áreas en el puerto y definimos junto con la aduana marítima, con Capitanía, con las demás autoridades y por supuesto las empresas para ir corrigiendo fallas, y es una constante de trabajo al ser el puerto más importante del país en el ámbito de contenedores. Entonces, somos una comunidad en la cual ustedes pueden confiar. La Copoma, ahí está el logotipo, Comunidad Portuaria de Manzanillo, es una marca de calidad. Estamos buscando tener esa marca de calidad. En donde están todas las empresas representadas, todas las actividades de comercio exterior, de logística, de la cadena de suministro, y hemos logrado una eficiencia fenomenal. Entonces, quienes aquí van a platicar, quienes aquí van a estar al frente resolviendo preguntas y demás, son expertos. Nosotros la API, nosotros el puerto, nosotros las autoridades, no somos los expertos. El ser autoridad no te hace experto. El que te den un cargo o una responsabilidad no te llega por ósmosis. Ellos tienen toda la vida haciendo esto y ellos son los expertos quienes como comunidad portuaria ponemos a su disposición. Tenemos varias empresas sensacionales, tenemos los mejores agencias aduanales, las navieras más importantes, tenemos transportistas de primer nivel con los equipos más modernos, con la tecnología más avanzada en seguridad, en comunicación y demás. Entonces, y aquí dentro de los compañeros está Juan Carlos Córdoba, que es el gerente de planeación del puerto, que tiene una visión hacia dónde va el puerto como nadie la puede tener. Hacia dónde va el puerto, los planes de crecimiento, los proyectos. Juan Carlos Córdoba es un experto en la materia. Pero está, por supuesto, Cupa, están las empresas de don Guillermo Woodward, en paz descanse, y demás. O sea, estamos aquí todos para resolver y para atenderlos. Les deseo el mayor de los éxitos a mis panelistas y el mayor de los beneficios a quien nos escucha. Muy buenos días. Muchas gracias, capitán. Muy bien. Bueno, me quedo entonces. Me quedo con que los actores principales, las empresas más importantes del puerto de Manzanillo, conforman esta COPOMA con base legal, una asociación civil constituida legalmente. Y bien, yo a título personal, capitán, y a toda la comunidad portuaria, de verdad, todo mi respeto y mi admiración, porque el puerto no ha parado un solo día en toda esta pandemia. ¿Sí? Son miles y miles de trabajadores y de familias que dependemos de forma directa e indirecta de este puerto, no nada más en Manzanillo, también en México y otras partes, es el puerto principal de México. Mis respetos, la verdad, porque no han podido hacer cuarentena domiciliaria. Han tenido que tomar medidas, turnos, etcétera. Han tenido que apañárselas como sea para que el puerto siga operando 24/7. Mis felicitaciones y mi respeto para todo el personal que labora en el puerto. Y bien, después del mensaje del capitán, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Les voy a comentar cómo va a ser la dinámica.
vamos a tener un panel, este webinar en formato de panel con nuestros panelistas, que vamos a revisar varios temas, vamos a tratar aquí con los expertos en la materia, varios temas que nos han estado preguntando, y la dinámica es que a toda la audiencia que nos está sintonizando, que nos está escuchando, que se tomó el espacio para estar en este webinar, que tome nota, haga sus preguntas, ahí tienen el chat abierto para que puedan emitir sus preguntas, nosotros vamos a estar revisando estas preguntas. Y al final, vamos a revisar cuatro temas principales. Una dinámica de 20 minutos para contestar estas preguntas y respuestas que ustedes nos hagan el favor de hacer a los expertos, a los panelistas, de forma directa. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar, me permito presentar a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Antonio Guerrero Flores, que es director de la empresa SEA, es vicepresidente de Karen y aparte presidente de la Comisión de Aduanas y Asuntos Marítimos Karen. Bienvenido, José Antonio. El día de hoy también nos acompaña el licenciado Gabriel Rivera Cruz, director comercial de Grupo Ocupa. También nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Córdoba, que es el gerente de planeación de esta Administración Portuaria Integral de Manzanillo, API Manzanillo. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Nos acompaña también el maestro Omar Arechiga de Alba, quien es mandatario de Logística Woodward e investigador internacional de la ciencia jurídica. Bienvenido. Buen día, Omar. Buenos días a todos. Y por último, también nos acompaña el maestro Sergio Quiñones Rosales, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIER. Buenos días, un saludo a todos. Buenos días. Les habla su servidor, ingeniero Alonso Hernández Román, director de logística de ANIER. Comenzamos con la primer pregunta, el primer tema, la primera temática. Y se trata precisamente de qué es la comunidad portuaria, ¿sí? Cómo se integra y cuáles son las ventajas de esta. ¿Quién de ustedes quisiera aportar a este tema? Pero, adelante, Juan Carlos. ¿Me permites, por favor? Claro que sí. Mira, el tema de la comunidad portuaria, como también ya lo comentó nuestro director, el capitán Héctor Mora, y lo hizo bastante bien, es una asociación civil que se conformó el 1 de septiembre del año pasado. Es una asociación que se constituyó para darle forma a los trabajos de años, como se mencionó, pero ahora ya constituidos en una asociación civil donde la participación de los tres niveles de gobierno, de la asociación civil, de lo que viene siendo la iniciativa privada y también, de alguna manera, la vinculación de las autoridades portuarias han fortalecido las actividades de esta asociación. Por comentar un poquito de cómo está conformado esta asociación civil, tiene un comité directivo que está integrado por un presidente, que lo tenemos presente aquí en el panel, el capitán Héctor Mora, un secretario, un tesorero, pero se mueve principalmente, opera y genera actividades con sus subcomités. Tiene su comité de operaciones, un subcomité de promoción, que de alguna manera el día de hoy estamos llevando a cabo una actividad de ese subcomité de promoción, dando a conocer el puerto, mencionando las actividades que tenemos, la situación que guarda el puerto de Manzanillo en esta contingencia, ¿no? Y también tenemos un subcomité de movilidad vial, que de alguna manera es un subcomité que ve una de las problemáticas más significativas del puerto de Manzanillo, que tiene que ver con la movilidad de vehículos, de camiones de carga dentro y fuera del puerto de Manzanillo. Pero también, como muchas asociaciones civiles, tenemos una comisión de honor y justicia que, bueno, nos ayuda a generar, a resolver situaciones internas que se puedan derivar de algunas circunstancias dentro de la propia asociación civil. Y tenemos vinculados, como se ha mencionado, pero también para todos los nuevos agentes que se están actualmente conectando, tenemos la representación en esta asociación civil
de transportistas, de navieros, de recintos fiscalizados estratégicos, agentes aduanales, importadores, exportadores y operadores logísticos. Y tenemos una gran vinculación muy, muy, muy cercana con lo que tiene que ver con las autoridades portuarias, señalando la gran relación que tenemos con la aduana de Manzanillo, la gran relación que tenemos también con la Capitanía de Puertos, la Senacica, como ya se mencionó, y otras autoridades de los tres niveles de gobierno, destacando, por ejemplo, para el tema de movilidad, tránsito municipal y ahora también lo que viene siendo la Guardia Nacional, que se encarga también de carreteras federales. También quisiera destacar como beneficios los objetivos que tiene esta asociación civil. Los objetivos que tiene esta asociación civil son 12 objetivos, pero nada más quisiera señalar dos. Dos que creo que son muy, muy relevantes y que de alguna manera también nos conectan con iniciativas mundiales, por ejemplo, la triple hélice. Uno de los objetivos que tiene esta asociación es vincularnos, encontrar mecanismos de asociación o de vinculación con el sector académico. ¿Sí? En el puerto de Manzanillo tenemos jóvenes egresados en el tema de licenciaturas en aduana, licenciaturas en comercio exterior. También tenemos maestrías orientadas al tema de comercio internacional, comercio exterior, y tenemos también una gran universidad y grandes universidades privadas que participan para fomentar y desarrollar, formar estudiantes que de alguna manera nos pueden dar su experiencia académica en estudios particulares para la asociación civil o para el puerto o para la comunidad portuaria. Él dice, pues ya lo mencionamos, es la parte de los gobiernos, la parte de las diferentes autoridades de gobierno que tenemos una vinculación muy importante. Y luego, uno de los objetivos muy, muy relevantes es la agenda de acciones estratégicas. Este es uno de los objetivos que creo que tienen más relevancia en lo que viene siendo esta asociación, toda vez que con esta agenda que puede de alguna manera trasladar o de alguna manera pasar administraciones, no depende de cambios de titulares, de direcciones, titulares de autoridades, sino depende de un consenso que realizamos como comunidad portuaria para establecer lo que viene siendo la identificación de áreas de oportunidad, problemáticas, y que estas acciones se puedan llevar a través del tiempo, independientemente de los funcionarios que podamos estar del lado del gobierno. Creo que esta es una de las grandes ventajas que de alguna manera también nos ayudan a incrementar la eficiencia de los logros de estas acciones. Y estas acciones, desde luego, que tienen un impacto positivo en nuestros clientes, en nuestros socios y en toda la comunidad portuaria que conforma esta asociación civil. Prácticamente esta sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente. Entonces entiendo que, como comenta nuestro capitán, aparte de ser una asociación civil constituida legalmente, comentas que existen tres comités en donde básicamente se concentran todo el sector empresarial, el sector gobierno, todos los que participan, y se concentra de alguna manera las decisiones del puerto que tienen que ver con todos. Entonces, qué bien, la verdad. Me gustó mucho esa parte que mencionas, que no se depende, de alguna forma no vamos a depender para las grandes decisiones del puerto. Si algún funcionario deja de elaborar, etcétera, en algún puesto, algún ayuntamiento, etcétera, la COPOMA sigue funcionando de forma sólida con su mesa directiva. Es correcto, así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. Bien. Por ahí quedó pendiente la parte de las ventajas, únicamente ventajas, me queda claro la parte legal, pero las ventajas competitivas, si alguien pudiera abonar un poco, complementar esta pregunta. Me permite nada más, yo quiero despedirme, tengo otras reuniones, y lo que comenta Juan Carlos, me lo quiero reforzar, la comunidad portuaria va mucho más allá de cualquier funcionario. Los funcionarios vamos de paso, la comunidad portuaria, el puerto mismo, el puerto es la comunidad portuaria. La comunidad portuaria es el puerto. Y la comunidad portuaria va más allá de cualquier gobierno, va más allá de cualquier interés político.
porque es la única manera como podemos conservar el buen servicio que el puerto tiene para los usuarios. Agradezco mucho la atención. Yo tengo que tener otra reunión. Les deseo el mayor de los éxitos y un aplauso por esa gran iniciativa que tuvo la parte de comercialización de la comunidad portuaria. Buenos días. Muchas gracias, capitán. Buen día, capitán. Buen día. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos y darnos esta introducción. Gracias. Excelente. Gracias. Está muy bien. Gracias. Alonso, si me permites. Adelante, Omar. Sí, por favor. La participación. Te comento que ante la necesidad de crear y constituir sinergias, podemos encontrar una de las principales ventajas de esta comunidad portuaria. Nosotros, como comunidad portuaria, tuvimos que llegar al nivel de perfeccionamiento y mejora en la comunicación. Esto es un eje esencial. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos esta gran organización alinearla a una estrategia. Y es lo que estamos trabajando todos los días. Aquí nosotros contamos en la comunidad como grandes ventajas para los usuarios de nuestro puerto. Llámese nosotros como actores, clientes internos, así como cualquier importador, exportador, freight forwarder, naviera, línea marítima, terminal, entre nosotros hacia adentro como hacia afuera. Explosionarnos al más alto nivel y con ello lograr mapas estratégicos. Pero mapas estratégicos rebasan los modelos tradicionales internacionales. Conocemos modelos valiosos como el Balance Scorecard y cualquier otro que está por ahí, los mecanismos de ISO y demás estándares. Pero nada mejor que quitarnos el ego. En la comunidad portuaria de Manzanillo hemos trabajado hombro con hombro cada minuto de nuestros días. Somos gente que no improvisamos, desarrollamos temas de inteligencia y con ellos construimos el tema de marcas de calidad. Todas nuestras marcas de calidad que tenemos ya implementadas, lanzaremos un panel posterior, pero esto es un tema de certificación de proceso, carriles express, conozcan qué carriles express, qué rutas y vialidades que dan trato igual al igual y desigual al desigual. ¿Qué quiere decir? Constrúyanse de las organizaciones que trabajan en día cero o en la anticipación de esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como comunidad portuaria, tenemos reconocimiento. Tenemos reuniones en las que decidimos con las autoridades. Está el administrador de la aduana, que es la autoridad rectora, el capitán de la Capitanía de Puerto, nuestro capitán de API, como lo mencionaban, todos los actores, y ahí se establecen lineamientos que ustedes, en algunas ocasiones a través de sus proveedores de servicio, agentes aduanales, terminales y otros, tienen conocimiento cuando les comparten estos lineamientos. Y estos lineamientos es un trabajo que lo que pretende es garantizar el costo logístico. Nosotros cuidamos la eficiencia por centímetro cuadrado. Con ello, provocamos que las mercancías que llegan al puerto, nuestra vocación nos permite materializarlas con seguridad, con controles. Ahora, a través de lo que les hablaba del perfeccionamiento de la comunicación y el diálogo, y toda la tecnología y la innovación, hemos logrado unirnos y así materializar también para beneficio de ustedes el que se genere una doble estiva descarga directa a ferrocarril. Ese es un ejemplo. El que nuestro puerto permita que el transportista entre con citas responsables, donde todos y cada uno desde nuestra trinchera tenemos la obligación de alcanzar el estándar. Y ese estándar ya está dado por diferentes niveles de la economía. Tenemos en nuestro puerto multipropósitos y multimodal esa posibilidad de tener las mejores prácticas. Así pues, a través de la amigabilidad de negocio, a través de la trazabilidad, porque el generar en una ventaja no es solo conocer un trazo, la distancia de un punto a otro, sino la ventaja que el trazo nos da. Si lo sabemos alinear, si lo sabemos trabajar, si conocemos lo que hace el eslabón anterior y el por qué lo hace o cómo mejorarlo, eso nos dará siempre ventaja. Por ello, en nuestras empresas, como en nuestra comunidad,
tenemos todos, hay quienes ya tenemos prácticas instauradas a lo largo de décadas en nuestras organizaciones. Habrá otros que están trabajando en ese estándar. Pero sí es muy importante que nos anticipemos. La anticipación y una perfecta supervisión de todos nuestros elementos, primero nuestro yo, y entonces alcanzaremos esas y más ventajas que iremos virtiendo a lo largo de estas ponencias. De mi parte, en esta primera intervención, comentamos que Manzanillo está listo, Manzanillo es seguro, Manzanillo tiene controles, el puerto tiene todos los mecanismos para la protección del COVID, estamos innovando en esta contingencia, estamos más conectados que nunca, no estamos de forma pasiva, estamos en un verbo activo que se llama el beneficio de los clientes y los usuarios del puerto. Gracias a todos, Logística Woodward y la comunidad portuaria con ustedes. Excelente, Omar. Muchas Omar, gracias. Alonso, si me permites la palabra. Claro que para, sí. Para capitalizar lo que las personas que me antecedieron, muchas gracias. Desde luego es un gusto estar con todos ustedes y saludos a todas las personas que nos escuchan. Bueno, ya prácticamente lo dijeron todo, pero en todo caso, volver a felicitar a nuestro capitán Héctor Mora, que es nuestro líder de proyecto, que es nuestro presidente, pero no podemos dejar de mencionar a nuestro administrador de la aduana, al administrador Jesús Nava, y al presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Manzanillo, cuyos liderazgos hacen posible este esfuerzo. Ellos tuvieron a bien capitalizar todo este esfuerzo que se ha venido trabajando a través de las administraciones anteriores. Tampoco podemos dejar de mencionar todos aquellos actores y funcionarios que intervienen en el retiro de las mercancías de nuestro puerto. Estoy hablando de nuestros amigos de la OIS, estoy hablando de Semarnat, de Profepa, de Capitanía de Puerto, y si se me olvida alguno les ruego una disculpa, pero es importante mencionar eso. Y lo menciono por dos razones, porque necesito capitalizar lo que acaban de mencionar en dos pilares que yo creo que es en lo que se basa esta comunidad portuaria. La primera, ya lo dijeron, es la comunicación constante del día a día con nuestras autoridades portuarias, que nos permite dialogar y resolver de forma práctica y siempre, siempre buscando el estricto apego a la ley, todo lo que nos pasa en el día a día. Pero muy importante es que también consideremos que esto no ha sido posible sin que los actores portuarios nos hayamos puesto de acuerdo. Es decir, llegamos a un diálogo constante, llegamos a un diálogo razonado, donde prevalece el respeto y el diálogo. No obstante que en muchos casos somos competidores directos, hemos logrado conjuntarnos porque estamos conscientes de que mientras más eficiente sea nuestro puerto, más trabajo tendríamos todos. Antes, esto era confrontación diaria. Hoy es diálogo y hoy es entendimiento, porque entendemos prácticamente dónde empiezan y dónde terminan nuestras responsabilidades. Entendemos perfectamente dónde tenemos que embonar en la cadena de valor. Miren, ayer estaba yo haciendo una reflexión. Todos los días los miembros de la comunidad portuaria tenemos visibilidad real a través de la tecnología de lo que pasa en nuestro puerto. Todos los días nos levantamos con el dato duro de todas las citas que se cumplieron en el día. Todos los días tenemos fotografías, incluso videos, de las rutas de acceso a nuestro puerto y todos los días nos acostamos con las mismas imágenes, prácticamente con la ruta vacía. Todos los días tenemos una visibilidad perfecta de lo que puede afectar la logística diaria y compleja del puerto. Si se descompuso un camión, si un recinto tuvo problemas, en fin, cualquier dato que nos impida seguir adelante con esa logística. Y esto nos permite reaccionar en tiempo real. Antes no teníamos eso y hoy lo tenemos gracias a la tecnología. Ayer leía un reportaje de un colega mío de Laredo, donde comentaba en esa editorial que en Laredo, Nuevo Laredo, hicieron un ejercicio muy sui generis y dijeron, ¿cuántos camiones pasan por la aduana fronteriza de Laredo? Y lo midieron en camiones y dijeron, si hacemos una línea recta de camiones, de todos los camiones que cruzan de ida y regreso en el puerto fronterizo de Laredo, harían una ruta de 1,000 kilómetros de camiones. 1,000 kilómetros de camiones que se procesan día a día en la aduana de Laredo. A lo mejor es un dato que no nos puede constar porque no tenemos esos datos duros, pero sí les podemos decir, porque les acabamos de comentar, que tenemos visibilidad real y datos duros en nuestro puerto. Hoy yo les puedo decir que desafortunadamente tenemos 2,500 citas diarias que atendemos.
Y digo que desafortunadamente, porque si estuviéramos hablando del mismo periodo del año anterior, estaríamos hablando de 3.000 citas. Y probablemente si no hubiéramos tenido este efecto pandémico, estaríamos hablando de 3.500 a 4.000. Es evidente que este efecto nos ha pegado a todo el mundo. Y Manzanillo, el puerto de Manzanillo no fue la excepción. Es evidente que tenemos una baja considerable de trabajo. Pero sin embargo, 2.500 citas atendidas en el día es un dato verdaderamente considerable. Y si hacemos el mismo ejercicio que hizo Laredo, nosotros haríamos una fila, conservadoramente hablando, de 40 a 60 kilómetros de camiones que ingresan todos los días al puerto en una logística totalmente diferente a la de Laredo. En Laredo es muy simple. Sin menospreciar la logística que tienen allá, pues la verdad es que la logística es simple. El camión se presenta, modula, se sale verde, se va, se sale rojo, se queda, lo revisan y se va. Vamos, es una logística sencilla y además tienen elementos y tienen herramientas diferentes a las que nosotros tenemos. Vamos, hay un despacho conjunto, hay un programa CityPad y tienen los famosos Express Lane que son verdaderamente utilizados. En el puerto de Manzanillo tenemos esa fila de 40, de 60 kilómetros de camiones que entran al recinto portuario a hacer una maniobra secundaria. Es decir, entra el camión, tira mercancía o recoge mercancía y hace maniobras dentro del recinto y sale. Esto que les platiqué en 15 segundos trae consigo una planeación estratégica de 24 horas de anticipación. Y es una logística en donde intervenimos todos los actores portuarios. Intervenimos agentes aduanales, transportistas, patios de vacíos, patios regulatorios, transportistas navieros, recintos fiscalizados, estibadores, API, aduana y hasta municipio. Esto que les acabo de comentar en 15 segundos requiere de una logística verdaderamente compleja y apasionante. Eso es lo que hacemos al día a día en el puerto de Manzanillo y es por eso que nos reunimos en esta gran comunidad portuaria. Yo dejaría ese comentario y Alonso para las demás intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Pues bien, definitivamente sí. Hay que cuidar el espacio estático en el puerto de Manzanillo, dado que comparado con otros puertos no es tan grande en metros cuadrados y por eso también somos tan productivos. Y el puerto número uno tiene muchísima carga, hay que ser muy eficientes, como comenta el señor José Antonio, y cuidar cada centímetro cuadrado en nuestro puerto. Entonces, Alonso, si me dejas resumir nada más con algo para que adelante, nuestra audiencia logre captar lo que es la COPOMA, la Comunidad Portuaria de Manzanillo. La Comunidad Portuaria de Manzanillo, en estas reuniones que comentaba el capitán, se reúne para definir el rumbo operativo y comercial que se le va a dar al puerto de Manzanillo. Así de importante es nuestra COPOMA. Y antes de pasar a otros comentarios, quisiera aprovechar que este es nuestro primer webinar de la COPOMA, pues para mencionar a toda la comunidad de comercio exterior que nuestra comunidad portuaria de Manzanillo está de luto porque acabamos de perder el fin de semana pasado a otro gran líder. Ya tenemos dos grandes líderes que se nos han ido en poquito tiempo, que es don Guillermo Woodward y don Cecilio Lepe Bautista. Entonces son dos grandes líderes que lo que ellos también visualizaban para el puerto de Manzanillo lo compartían aquí en esta comunidad portuaria para el beneficio del puerto con un impacto ni siquiera nacional, sino a nivel continental. Excelente. Así de importante es la cuestión. Muchas gracias, Sergio. Sí, me quedo con eso. En resumen, comenta el ingeniero Juan Carlos Córdoba, tiene tres subcomités: la parte operativa, la parte de promoción y comercial y un comité de movilidad, también comentó el ingeniero Juan Carlos. Omar también nos comentó por ahí un dato importante, igual que Sergio, aquí en la COPOMA se toman las decisiones importantes de los tres ejes del puerto operativo administrativamente. Y todas las innovaciones, toda la tecnología que se inventa día a día dentro y fuera del puerto para hacerlo cada vez más eficiente, ser más productivos en esos metros cuadrados, centímetros cuadrados que hay que cuidar, como comenta el licenciado José Antonio Guerrero. Y sí, les mandamos un fuerte abrazo a las familias de don Cecilio
Lepe Bautista, a la familia del señor Guillermo Woodward, que en paz descansen, ambos ya estarán juntos. Entiendo que la Copoma deberá por ahí estar organizando, entiendo que está organizando algún tipo de homenaje para el señor Cecilio Lepe, gran líder portuario que durante muchos años trajo beneficios para este puerto y toda su vida de trabajo, que todo su legado que nos ha dejado. Bien, pasaremos a la siguiente, al siguiente tema, mis panelistas, y se trata de que nos preguntan y quieren conocer cuáles son las estrategias y el impacto de estas que se llevan a cabo dentro y fuera del puerto de Manzanillo para poder tener un despacho más ágil, más eficiente y al mejor costo logístico, incluso en esta contingencia, en esta pandemia. ¿Es posible en el puerto? Sí, si me lo permites nuevamente, Alonso. Adelante. Fíjate, señor, que si nos remontamos por allá del año 2013, el país creció solamente 1%, el estado de Colima 8%, y en ese mismo año el puerto de Manzanillo 12%. El manejar estos dos dígitos pues llevó a plantearse a nivel nacional qué podemos hacer para como país tener ese crecimiento. Entonces la pregunta fue, ¿qué está haciendo Manzanillo? Manzanillo lo que está haciendo es logística. Y hoy por hoy, Manzanillo es la punta de lanza para potencializar a México como esa gran plataforma logística a nivel continente. ¿Qué se está haciendo en Manzanillo o a través de qué estrategias? Queremos que todo importador y exportador visualice y tenga esa experiencia que al despachar por Manzanillo puede realizar sus despachos en horas. Por ejemplo, para la importación, si trabajamos desde origen, con los previos en origen, porque recordemos que no es regresar a la normalidad, sino que estamos en una nueva realidad. Así que si queremos evitar todos los costos extras para poder ser competitivos en esta nueva realidad, debemos de acostumbrarnos a hacer unas cosas anticipadamente. Podemos hacerlo desde con los previos en origen, de tal manera que cuando lleguen aquí al puerto de Manzanillo se le pueda aplicar lo que es marca de calidad. Y la marca de calidad la podemos aprovechar para la industria de la transformación, que son los CIMEX, para los despachos confiables, aquella relación que tiene la gente aduanal con su cliente durante muchos años y a lo mejor siempre traen las mismas mercancías, que pues dada esa confianza de esa operación tan limpia y tan fluida, pues debita ser el previo tanto en origen como aquí en el país. Las terminales mencionan que un 60% de la carga de importación no lleva previo. Por lo tanto, ese es el mercado que queremos tener como puerto para que todo eso salga con marca de calidad. Al aplicar la marca de calidad para los despachos confiables, la garantía marca que máximo en 24 horas el contenedor estará en la ruta fiscal. Nuestro récord como puerto, por alguna de las excelentes agencias aduanales que tenemos aquí en Manzanillo, el récord ha sido de 3 horas a partir de que el barco descarga el contenedor en el muelle para que el contenedor ya esté en ruta fiscal. 3 horas. Esto nos permite manejar conceptos que no se manejan en otros puertos e inclusive en otros países o no en cualquier país, que es el despacho en el día cero. Con el despacho en el día cero, por ejemplo, para alguien de los perecederos, voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imaginemos ahorita la temporada de la importación de las manzanas. El primero que llega a la central de abasto con esa manzana tan famosa que es para las ensaladas navideñas, si no hay, llega poniendo precio y dice en la central de abasto, así en la reja. Llegó en el día 1 porque en el día 0 hizo el despacho, en el día 1 despachó. Un agente aduanal, por muy bueno que sea, si no hace este despacho anticipado, ya sea con marca de calidad, con programación de críticos o preprogramación anticipada a la llegada del barco, pues no lo va a lograr hacer. Por muy rápido que sea, va a estar despachando en el día 2. ¿Okay? Entonces,
o en el día 1 por muy rápido, pero la mercancía llegará a su destino en el día 2. Cuando esta agente aduanal haya despachado muy rápido, pero sin el despacho anticipado, sin esta marca de calidad, cuando llegue a la central de abasto, va a decir, ah, 100 la reja, oye, pero el que llegó ayer ya me da 100 la reja, ah, bueno, entonces yo a 90, y el que yo a los 3 días, yo a 60, y viceversa. ¿Quién fue el que ganó? El que despachó de manera rápida, ágil y oportuna, gracias a la marca de calidad que existe en el puerto de Manzanillo. Que la marca de calidad, déjame comentar, Alonso y audiencia, no es que lo de un solo proveedor, no es un trabajo de API o de la agente aduanal o de la aduana, es un trabajo de todo el puerto. Este contenedor, previo a que llegue aquí al puerto, es subido mediante su agente aduanal con el que previamente se registró e hizo su trámite para ante API tener su usuario y contraseña para el uso de marca de calidad. Va a registrar la operación en marca en el puerto sin papeles, marca de calidad. Imagínate, Alonso, que ahí es como que si se disparó un señalamiento de VIP para el puerto, donde la aduana, la terminal, el agente aduanal y API ya saben que hay un compromiso que debe de cumplirse para ese contenedor o esos contenedores. Que hasta la fecha, según las estadísticas que nos ha presentado mes con mes el ingeniero Juan Carlos, que está aquí presente con nosotros como panelista, nos ha dicho que para el despacho con marca de calidad, para el despacho de carga contenerizada, hasta ahorita se ha cumplido con el 100% de los servicios de marca de calidad. Quiere decir que toda marca de calidad es despachada en menos de 24 horas. Queremos que el cliente ubique a Manzanillo y se quite esos tabús y lo que se decía antes de que si Manzanillo saturado, que si Manzanillo no se podían hacer las cosas, hoy en Manzanillo pueden despachar en horas. Y les invitamos a que hagan esta prueba. Va a haber agentes aduanales, transportistas, que les van a comentar que despachando por Manzanillo es el despacho más eficiente que se pudiera hacer por cualquier aduana del Pacífico. Porque además, deja comentar aquí a la audiencia, Alonso, en Manzanillo se especializa en muchísimos sectores muy importantes para el país. Por ejemplo, si alguien quiere despachar perecederos, tenemos puntos de inspección autorizados por Zagarpa o Razader afuera del puerto. Esto te permite que aunque tu contenedor tenga esta revisión fitosanitaria, tú puedes aplicarle marca de calidad, bajar el contenedor del barco, subirlo a tu camión y despachar de manera inmediata con la revisión por parte de las autoridades fitosanitarias pendiente para que la realices fuera del puerto. De esta manera pudiste salir del puerto en horas. Y si dicen, oye, pero ¿qué tal si me toca reconocimiento aduanero? Voy a tener que regresar a un frigorífico para no perder y no romper mi cadena de frío. Pues en nuestra plataforma de Manzanillo tenemos a lo que aquí coloquialmente en el puerto le llamamos mini frigo. Esto hace que el contenedor, el camión, no se tenga que regresar a un recinto fiscalizado con frigorífico, sino que ahí mismo en la plataforma se enrampa y ahí tenemos unos andenes especiales con frigorífico para no romper esa cadena de frío y sea revisada la mercancía y en unas par de horas ya salga del puerto. Eso nos eficienta pues muchísimos como puerto. Para los químicos, el 23% de todos los químicos que entran a México es por Manzanillo. Afortunadamente Manzanillo es de las pocas aduanas que tiene su propio laboratorio en plataforma. Esto nos ayuda a que un verificador, si tiene alguna duda sobre alguna sustancia que se está importando, pues tiene ahí los elementos para poder muestrear y de una vez saber si está bien o no. Esto nos ha ayudado a que sean muy poquitas las mercancías que ahora se tengan que mandar hasta Ciudad de México para ser analizadas en el laboratorio central. Y esto nos hace mucho más eficiente. Y para el tema de la industria automotriz, los mejores agentes aduanales especializados en esta materia los tenemos aquí en el puerto de Manzanillo.
porque tenemos agentes aduanales que, además de usar marca de calidad, también logran aplicar lo que le llamamos el despacho anticipado. Y esto es muy beneficioso para esta industria, así que si alguien nos está escuchando de la industria automotriz, le invitamos a acercarse a la Copoma y le podamos platicar experiencias de otros clientes que sí han podido despachar en menos de 24 horas la cantidad de contenedores que traigan, aplicando, repito nuevamente, marca de calidad, porque la marca de calidad es una garantía y una garantía debe de cumplirse y Manzanillo cumple. Muy bien, Sergio. Otra parte que me comentaría, me gustaría mencionar, nada más palabra, Alonso, cierre, por favor. Al aplicar la marca de calidad, tu importador que me estás viendo y que si tus costos de importación llevan un rubro que se llama almacenajes, demoras, te vas a olvidar de ellos. Vas a poder quitar y eliminar esos dos rubros. Y en la logística, el departamento que mayor puede otorgarle ahorros a la empresa es este mismo departamento, porque a veces la logística llega a representar 21 a 23% sobre el costo de un producto. Entonces, al aplicar una logística eficiente como lo hace Manzanillo, pues va a poder reducir estos costos. Y comentarles, Manzanillo ya no es que haga logística, Manzanillo lo que hace es arquitectura logística. Yo te invitamos, gracias, Sergio, a que muchas comentes, gracias, y te acerques a los arquitectos del puerto que son en la Copoma. Muchas gracias, claro que sí, gracias por tu participación. Por ahí también, aparte de tecnología, la parte de las herramientas que implementa el puerto, me gustaría que comentara algo el ingeniero Juan Carlos, pero antes me pidió la palabra el licenciado Gabriel Rivera. Por favor, adelante, Gabriel. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, un poco sobre lo que es la estrategia. Quisiera remontarme algunos años para estar en el 2008-2009, cuando Lázaro Cárdenas inicia operaciones. Y es en verdad para nosotros en Manzanillo un parteaguas para que modifiquemos mucho de lo que se estaba dando y empecemos a trabajar de manera muy, muy diferente. Me parece que a partir de ahí se logra una comunidad portuaria inicial diferente, porque siempre la competencia es sana y es así como Lázaro, al momento de iniciar operaciones, nos hace cambiar totalmente algunas ideas que teníamos en aquel tiempo y también empezar a trabajar en la contingencia que siempre se ha pensado que se tiene en Manzanillo, que es el que nos hace falta espacio. Entonces, cambiamos infraestructura. Hoy tenemos una nueva infraestructura en entradas y salidas del puerto. Se amplían los carriles de acceso, de salida, de manera que podamos estar pensando en lo que comentaba, ¿no? El volumen de citas que hemos tenido. Ahora voy a referir lo de los últimos meses, particularmente mayo y junio, donde el promedio de citas en mayo fue 2,666 citas por día, el promedio de junio fue 2,238 citas por día, con un máximo de citas en un día de 3,370 y un mínimo de 1,651. Como hemos mencionado en las diferentes presentaciones, no es un tema sencillo, sin embargo, es un tema que hemos atendido de manera muy puntual. Hoy, sobre todas las cosas, existe comunicación muy eficiente, rápida y asertiva, sobre todo, para solucionar los problemas que se puedan llegar a presentar en el puerto. Respecto a lo que son este tipo de entradas y salidas, que son muchísimas, como se pueden dar cuenta, no es sencillo tener un puerto con tantas citas en un día, con tantos camiones en un día de todo tipo, donde nos toca ver la mejor manera de darles entrada y posteriormente darles salida. También hemos trabajado en la parte de la seguridad a través del nuevo proceso de citas que tenemos implementados en PSP. Se está volviendo ya todo totalmente tecnológico, pero vamos muy enfocados no solamente en la tecnología, o sea, la tecnología de la mano de la eficiencia y sobre todo en este caso particularmente la tecnología de la mano de la seguridad. Porque créanme, el fondo de tener unas citas a través del PSP y tener a todos los transportistas dados de alta, todos los transportistas que entran al puerto y salen obviamente del mismo, es por seguridad de todos nosotros. Hemos atendido también el túnel ferroviario, el nuevo túnel ferroviario que tiene ya un par de años trabajando,
pero que ha hecho mucho más eficiente la operación del ferrocarril en el puerto, sobre todo de cara a lo que es la ciudad, porque hoy tenemos unas nuevas ventanas acordadas con Ferromex, que nos han dado la oportunidad de tener una operación al ferrocarril mucho más eficiente a través del proceso de doble estiva que se sigue en la ruta a los diferentes destinos que tenemos acordados con ellos. Pero me parece que lo más importante es la eficiencia también a una nueva modalidad que estamos tratando de, que se amplíe, que es el ferrocarril, además del obviamente la participación muy importante del transporte. No hemos dejado de lado algo importante para todos nosotros, que es la productividad como terminales, que es la productividad en los buques. Seguimos siendo punta de lanza a nivel mundial en cuanto a lo que es productividad en buques. Tenemos productividades que alcanzan estándares mundiales, acorde con lo que se acuerda, con líneas navieras que trabajan en puertos de todo el mundo. Y me parece que es un tema que no hemos dejado de lado, a pesar de que hemos trabajado mucho más al interior que hacia esta parte que hemos trabajado desde siempre en forma muy eficiente. Para nosotros hacia adentro es muy importante en la estrategia algo que acaban de comentar. Nosotros queremos que nos vean como terminales de paso. O sea, queremos que el contenedor o la carga llegue y salga. Hemos hecho despachos, como mencionaba Sergio, en 3 horas, pero tenemos sobre todo un esquema a través de nuestro sistema que nos debería estar permitiendo ser mucho más eficientes de lo que hemos sido hoy. Tenemos un esquema que nos deja saber que hay preliberaciones primero, que significa, tú puedes hoy a través de tu agente aduanal ingresar los documentos de tu contenedor, tenerlos revisados por el recinto, la terminal, tenerlos autorizados para liberarse y en cuanto el contenedor toque piso, que estos queden liberados. Eso nos daría la posibilidad de que el día 1 que llega el contenedor, o el día 0, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿sí?, pueda llegar a cargarse tu contenedor al medio de transporte que se elija. Tenemos también preprogramaciones de servicio, que significa tu contenedor pudiera requerir un previo, pudiera requerir un servicio, y ese lo puedes programar antes de que el contenedor llegue a puerto. También son temas importantes porque finalmente son aspectos en el sistema que no necesariamente se están aplicando como nosotros quisiéramos, pero que quisiera también comentar porque finalmente son herramientas que están a disponibilidad. Tenemos todas las terminales un proceso de citas de acuerdo a nuestra capacidad en la modalidad que me digan, contenedor, carga general, carga LCL, carga proyecto, todos estos tipos de operación que se pueden llegar a dar en un puerto multipropósito como el nuestro, tienen un esquema de citas de acuerdo a la capacidad de cada terminal y esa capacidad confluye en el PSP para que a partir del mismo estemos midiendo que estas capacidades operativas ya predeterminadas se estén cumpliendo para que no se rebasen, que es un tema muy importante. Pudiera parecer de repente que las capacidades se rebasan, pero no es así. Hay aspectos de la operación diaria que pudieran llegar a interferir en la continuidad de la operación, pero son los que atendemos de manera muy puntual y son casos que quedan normalmente fuera de nuestras manos y hacia fuera del puerto. Pero al final del día los estamos atendiendo a través de los esquemas que estamos ya y tenemos implementados. Excelente. Es importante, me parece, que consideren que hoy día el puerto no ha crecido. Este año, desafortunadamente, es el primer año en el que tenemos un decrecimiento. Es importante para nosotros mencionar que el mes de marzo, comparado contra el mes de marzo de 2019, bajamos un 22% en el volumen. Pero más importante, me parece todavía para conocimiento de todos, que el mes de junio bajamos un 23% en nuestro volumen, comparado con el 2019, y que en total, enero-junio, vamos abajo un 7%. Y con esto quiero solamente desmitificar un tema que ha salido por ahí en cuanto al crecimiento del puerto y el aprovechamiento que pudiera tener derivado del cierre de otros puertos, ¿no? Porque la verdad es que no es así. Al contrario, nosotros estamos viviendo un tema que teníamos previsto de cara a la situación que se está viviendo en el país. Y hoy lo que estamos atendiendo es una situación particular a través del COVID-19 que nos está llevando a reconformarnos, pero que también es cierto, ha bajado el volumen de manera importante. Entonces, quisiéramos ver que todos tuviéramos el mismo panorama en ese sentido. En cuanto a lo que mencionaba Sergio, efectivamente, creamos los andenes refrigerados
para que el contador no tuviera que regresar al recinto para revisión. Hoy es un proceso de revisión mucho más ágil. Tenemos también hacia dentro del puerto puntos de inspección para frío y para seco. Tenemos un proceso, y definitivamente tenemos un proceso especializado para fríos. Conocemos particularmente cuál es la situación, el proceso que se debe llevar a cabo en cada caso, y estamos listos para hacerlo con la mayor prontitud posible. Es grato para mí comentarles que además todas las autoridades se suman a nuestros esfuerzos. No hay autoridad en la que no encontremos eco y que nos ayude a tener todo esto. Estamos implementando también, salieron antier los lineamientos para las transferencias de contenedores de zona norte a zona sur o de zona sur a zona norte. Esto abre la posibilidad de tener ya conexión entre el puerto. Falta por ahí un tema de volardos que tenemos con API, que vamos muy adelantados. Me parece que la implementación de estos postes que salen de la tierra y dejarán tener una ruta confinada no tardará. Pero créanme, ha sido un trabajo de 3 o 4 años que nos ha llevado tiempo, pero que al final del día vemos que se coronan los esfuerzos. Hacia afuera hemos creado pues todo tipo de esquemas. Además de los que mencionó Sergio, tenemos hoy día depósito fiscal, tenemos recintos fiscalizados estratégicos, el puerto va de la mano de cómo, bueno, el puerto y la infraestructura alrededor del puerto va de la mano de cómo hacemos que su operación sea más eficiente. Y por eso queremos invitarlos a un próximo panel presentación que tendremos, que llamaremos, entre otros, el ABC de la marca de calidad. Ese excelente, ABC, Gabriel. Para presentarles esta marca en su contexto, para que todos estén enterados de cuál debe ser el proceso que pueden llevar para que su contenedor salga en menos de 24 horas del puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos ahí anunciando el siguiente webinar. Entonces se llamará la marca calidad, el ABC de la marca de calidad. Muchas gracias, Gabriel. Por ahí me ha pedido la palabra el ingeniero Juan Carlos Córdoba, si quiere comentar algo referente a todos los procedimientos, la tecnología e innovación que tiene el puerto Manzanillo y todas las herramientas para poder tener un despacho ágil. ¿Qué más tenemos, Juan Carlos? Muchas gracias, Alonso. La verdad es que han comentado muy bien nuestros compañeros sobre todas estas realizado. Yo quisiera dirigir mi participación en este momento en tres estrategias. De alguna manera, una tiene que ver con lo que mencionas, tiene que ver con la parte del desarrollo tecnológico. Una segunda estrategia es que llevamos de manera continua, constante, es la mejora continua como comunidad portuaria. Y la tercera estrategia es la planeación del desarrollo de la ampliación del puerto de Manzanillo, ¿no? Principalmente el tema de la primera estrategia que estamos manejando y que tiene impacto muy positivo en esta temporada de pandemia, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, el cual nos ha permitido disminuir el manejo de papeles, el cual nos ha permitido también casi eliminar en un 80-90% los actos presenciales entre trámites que se realizan para hacer gestiones en lo que viene siendo la logística del puerto para la importación, para la exportación, etc. Quiero señalar que esto se ha venido cumpliendo con el desarrollo de plataformas que ya son conocidos por todos, pero que también invitamos a todos los que nos escuchan a conocerlos. Viene siendo lo que es el puerto sin papeles y también lo que es su aplicación móvil, PSP móvil. Invitamos a todos los que nos están escuchando que descarguen esta aplicación de PSP móvil, está disponible para los sistemas operativos más comunes, el iOS y el Android, y que vean la información pública que ponemos día con día para toda la comunidad portuaria y para todos los usuarios que de alguna manera tienen interés en el puerto de Manzanillo, o me imagino todos los que están conectados el día de hoy así lo tienen. A través de estas herramientas hemos podido generar la ventanilla única de marca calidad que se ha mencionado de manera significativa. El usuario no ocupa ir con una terminal y preguntarle, oye, ¿cómo hago marca calidad contigo? ¿No? Voy a otra terminal, oye, si contigo, ¿cómo hago marca de calidad? Voy con otra terminal y seguir preguntando cómo hacemos marca de calidad. La realidad de las cosas es que hemos homologado demasiado el proceso. Tenemos una ventanilla única a través de Puertos Sin Papeles, donde a través de la gestión de los agentes aduanales podemos incorporar solicitudes en lo que es el puerto sin papeles, ¿no? También aquí hago mención la participación de un sector muy, muy importante,
en este caso Index Occidente, que ha impulsado lo que, a la garantía dirigida a los importadores y exportadores de la industria manufacturera y maquiladora de Occidente, donde han usado esta herramienta como algo muy, muy, muy favorable y han logrado hacer despachos en 24 o 36 horas. Hacemos la invitación a todos los que nos escuchan a conocer y a saber que en el puerto de Manzanillo podemos despachar en 24 horas sin ningún problema. Aunado a ello y también atendiendo a una de las preguntas que se hacen aquí en el chat, las terminales, en caso de que los usuarios no manejen marca calidad o todavía estén en desarrollo de su conocimiento de esta herramienta, las propias terminales manejan despacho express, por ejemplo, o el manejo de críticos, de tal manera que también las diferentes terminales dan la oportunidad de sacar la mercancía lo más rápido posible, ¿no? Hay otras cosas muy importantes dentro de puertos sin papeles. Por ejemplo, los permisos de ingreso al puerto se hacen a través de puertos sin papeles, servicios a la navegación, que es un tema muy, muy importante, servicios a los buques. Aquí se tiene que poner de acuerdo Capitanía de Puerto, interactúa también amarradores, remolcadores, API Manzanillo, los pilotos del puerto, y todo esto se hace a través de la plataforma. Imagínense esta gestión sin sistema. Definitivamente la actividad presencial antes era muy, muy grande. Al día de hoy, a través de este sistema se ha disminuido de manera radical esta situación, ¿no? Quiero destacar, por último, hay muchos, muchos módulos. El puerto sin papeles tiene aproximadamente 15, 16 años desarrollándose. Imagínense la cantidad de módulos que tenemos y trámites que, bueno, ocuparíamos. Y yo creo que propondría a lo mejor un nuevo panel para platicar de puertos sin papeles, que es amplísimo. Quisiera destacar nada más lo último que estamos trabajando, que tiene que ver con la gestión de citas. Anteriormente, antes de este sistema de gestión de citas que también se implementó entre los sistemas de las terminales y el sistema puertos sin papeles, nos encontramos que teníamos al eslabón más importante que va a incorporar mercancía o sacar mercancía, que es el transportista, era el último en enterarse de que tenía una cita o una maniobra para el puerto. Entonces, eso le restaba muchísima eficiencia al puerto de Manzanillo, y con este sistema lo que hemos logrado es, en tiempo real, el transportista sabe que tiene una cita. En su celular le llega así como si fuera un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, pero ahora le llega informándole, diciendo, oye, tienes una cita para mañana. Entonces, hemos favorecido mucho el tema de la información, el acercamiento de la información a través de puertos sin papeles, y con ello dar muchos beneficios a la comunidad portuaria. Mejora continua, yo creo que ya nuestros compañeros han mencionado mucha mejora continua en el puerto de Manzanillo, que también será a lo mejor un panel completito de mejoras continuas que hacemos en el puerto de Manzanillo. Por mencionar uno nada más, actualmente estamos gestionando modificar reglas generales derivadas de la ley de aduana para poder retirar en lo que viene siendo en una regla denominada para entrega de mercancías, o retirar la palabra presentar un documento. Presentar un documento, eso de presentar un documento nos está llevando a que no podamos eliminar la entrega a la terminal de una copia del pedimento de despacho. Vamos a cambiar esa palabra de presentar, le vamos a poner transmitir. Y con esa palabra transmitir vamos a poder, con los sistemas que ya tenemos, que no se manejen papeles, ¿no? Entonces, hasta allá llega esa mejora continua, buscando modificaciones en la normatividad para que de alguna forma estemos operando de mejor manera. Muy rápido, cierro en 30 segundos. La ampliación del puerto Manzanillo en la laguna de Cuyutlán es otra de las estrategias más importantes que tenemos como puerto Manzanillo, donde vamos a incorporar más de 1,000 hectáreas de áreas de desarrollo portuario, donde se van a generar las nuevas terminales, una gran aduana central y un antepuerto que va a poder recibir hasta 10,000 camiones diarios, que va a ayudar y va a coadyuvar a eliminar el congestionamiento que en ocasiones se presenta fuera y dentro del recinto portuario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los panelistas que respondieron esta primer temática. En breve, bueno, pasaremos a la siguiente pregunta, al siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son los mitos y realidades que hay en el puerto de Manzanillo en esta pandemia? ¿Quién quisiera participar?
Me ha pedido la palabra ingeniero Juan Carlos. Sí. Ok. Me pidió la palabra también Ocupa. Ingeniero José. Y un servidor. Adelante, José Antonio. ¿En ese orden? ¿Quién comienza primero? Toño. Sí, gracias. Adelante, José Antonio. Quisiera hacer un comentario rápido antes de contestar el mito que a mí me corresponde, que es el despacho banal. Okay. Miren, México ha firmado toda la cantidad de tratados de libre comercio que se les han presentado encima. Y si fuera poco, se ha adherido a todos los protocolos y a todos los convenios de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Y todo esto con tres objetivos. Primero, poner a México a nivel mundial. Dos, facilitar el comercio exterior. Y tres, facilitar la facilitación aduanera, y perdón la redundancia. Lo mismo sería un teorema que para mí es práctico y que es incomprensible. Mientras más facilidades se den, más complicado hacemos las cosas. El ser humano es algo así medio complejo, ¿no? Mientras más fácil, más complicado lo hacemos. Y esto me da pie a contestar el mito que a mí me corresponde. Mito. La aduana de Manzanillo es un dolor de muelas. Todo se me queda ahí. Yo no podría estar de acuerdo con esta afirmación para nada. Más bien yo diría, te duelen las muelas porque nunca te lavaste los dientes y cuando tenías que ajustar tu logística nunca fuiste al dentista, ¿no? Si me permiten usar el sarcasmo, ¿no? Uh-huh. Yo te estoy diciendo que la aduana de Manzanillo nada tiene que ver con los 7 u 8 días que tenemos como promedio para el retiro de las mercancías en el puerto de Manzanillo. Hoy la aduana se limita a modular el pedimento. Si te sale rojo, te lo revisa y si te sale verde, te vas. Y si te sale rojo, te revisa. Si traes un contenedor lleno de cajas con 2,500 items, seguramente no te lo revisará en una hora, te lo revisará en 2, 3, 4. Bueno, te voy a regalar el día completo. Pero ¿dónde están los otros 6 días que nos tomamos para llegar a la aduana, al módulo de selección aleatoria? Cuando te acabo de decir que la aduana de Nuevo Laredo gestiona 1,000 kilómetros de camiones diariamente, y cuando te acabo de comentar que aproximadamente promedio despachan o se gestionan 2,500 operaciones diarias en el puerto de Manzanillo, esto habla de una logística aduanera bastante interesante que valdría la pena ponderar, porque muchas veces hablamos de las cosas malas de la aduana, pero no hablamos de las cosas buenas. Okay. Hoy te estoy diciendo que esta comunidad portuaria está trabajando día a día. Más bien, la aduana de Puerto de Manzanillo y la aduana México está trabajando en la puesta a punto de un programa que se llama PITA. Y que ese programa PITA es igual a Paperless, Humanless. Imagínense un puerto sin papeles, imagínense un puerto sin gente. Seguramente va a venir a revolucionar el quehacer portuario. Si alguien ha visto los puertos en Rotterdam y los proyectos de puertos en China, creo que me dan la razón. Hoy esta comunidad portuaria está diciendo que tiene carriles express que lamentablemente no son utilizados como el administrador lo quisiera utilizar. También te estamos diciendo que hay una marca de calidad que te garantiza el despacho entre 0 y 3 días, con todo incluido, 3x1, revisión, manejo de mercancía y aduana incluida. ¿Por qué no lo estamos haciendo? En ese sentido, yo cambiaría el concepto con el que inicié. Cuando te pregunte tu jefe dónde está tu mercancía, por favor no le respondas que está en la aduana, porque cuando tú le digas que está en la aduana, es porque verdaderamente tienes un problema. Mejor dile, o mejor haz una reflexión, ¿en dónde está el error? ¿En dónde está la falta de atención en el diseño de mi cadena de suministros? Y aquí nadie se va a venir a lavar las manos. Seguramente también los autores portuarios podemos tener la culpa. Pero para eso es esto, el diseño de las cadenas logísticas, para eso son. Yo creo que ese es el objetivo. Pero no digas que se quedó en la aduana. Cuando la aduana, insisto, te detiene es que tienes problemas. Yo quisiera dejar ahí mi participación, sé que el tiempo está corto. Claro que gracias. Sí, muchas gracias, José Antonio. Excelentes temas que aborda. Me había pedido la palabra el licenciado Gabriel Rivera y Juan Carlos, si quieren aportar algo. Sí, un poco de cara a lo que es la implementación y lo que vendría a ser una realidad. Nosotros desde marzo hemos vivido la pandemia desde lo sucedido en Asia. Nos vino el año chino en febrero, finales de febrero,
Y cuando iniciamos marzo, empezó todo aquello que estaba sucediendo particularmente en China, pero que posteriormente afectó a Asia. Entonces, nosotros como principal receptor de producto asiático, vivimos desde entonces esta pandemia y nos empezó a preocupar enormemente la situación que podríamos llegar a tener en el puerto, dado que entendimos desde el principio que era una actividad esencial, sobre todo de cara a lo que podría venir en el país, que es lo que estamos viviendo, y cómo mantener el flujo de los materiales críticos e insumos esenciales para que no se detuviera. Entonces, nosotros desde entonces empezamos a planear qué es lo que sería la reacción de las diferentes organizaciones y terminales dentro del puerto para poder lograr darle la continuidad necesaria a la operación. Empezamos con el trabajo remoto y distanciamiento social a partir de todo lo que es el trabajo, sobre todo administrativo, porque obviamente el operativo no podíamos hacerlo ni atenderlo de la misma manera, la operación no puede tenerse. Entonces empezamos a ver cuáles eran las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de la OMS, y empezamos a implementar, particularmente de cara a la protección de nuestro personal. Y cuando hablo de nuestro personal, hablo en todos los casos del personal que trabaja dentro del puerto. Para nosotros ha sido muy importante el que mantengamos a nuestro personal particularmente lo mejor protegido posible. Es así como hoy les puedo platicar que tenemos arcos sanitizantes, todo mundo tiene que usar cubrebocas, hay despacho de gel antibacterial en todos los puntos de acceso y en muchos puntos del puerto para que se le dé continuidad al ponerse gel. Hay identificadores para tener una sana distancia en la operación. Tenemos sanitización patógena continua, pusimos módulos portátiles de lavamanos, tenemos tapetes sanitizantes en todos los accesos, mamparas de protección para proteger los espacios y diferenciarlos. Hoy hemos dado y logrado darle esa continuidad que comento a la operación, pero como comunidad no nada más hemos preocupado por nuestro personal. Finalmente, atendimos todo lo necesario al interior del puerto, al interior de nuestras organizaciones y le hemos dado continuidad hacia el exterior. Particularmente, obviamente, al área de que nos toca por nuestra actividad preponderante, pero hemos tratado de que nuestra comunidad de Manzanillo entienda que todo esto que acabo de comentar es importante. El hecho de que seamos un puerto y que tengamos continuidad en la operación es un privilegio y que al mismo tiempo debemos entender que es una necesidad el hecho de que le demos continuidad a la operación por la importancia que tiene para el país. Y hemos trabajado de manera importante a través de la COPOMA para dotarlos de cubrebocas. Hemos hecho campaña importante a través de los medios para que entendamos que es una situación que no está en las manos de todos y que el protegernos unos protege a los demás y al mismo tiempo en que se protejan ellos nos protege a nosotros. Hoy todos los procesos que tenemos desde el principio establecimos que deberían de dejar de ser documentales. Todo, revisamos en la COPOMA todos aquellos procesos documentales que se tienen establecidos en recintos o en patios externos y en los diferentes medios. No hemos logrado del todo, pero diría que el 98% de nuestros procesos hoy ya son sin que se tengan que presentar documentos presenciales. Esto significa, hemos logrado que aquello que en algún momento tenía que presentarse a través de cualquier medio, tramitador, etcétera, ante recintos o patios o algunas otras instituciones, lo quitáramos. Les decía, no hemos logrado del todo porque en algunos casos todavía se tiene que tener alguna actividad presencial, no necesariamente con las terminales, pero hemos trabajado fuertemente para que sean los menos y que estos menos se den con la mayor seguridad posible, atendiendo lo que he comentado, la seguridad de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gabriel. Vamos a pasar al siguiente tema, y el siguiente tema es, durante esta contingencia, ¿cuál es la importancia de las buenas prácticas en el puerto? ¿Y qué protocolos de seguridad se están siguiendo para el despacho de las mercancías? ¿Quién quisiera responder, por favor? Adelante, Sergio.
Muchas gracias, Alonso. La aplicación de las buenas prácticas nos lleva a que en esta nueva realidad empecemos a operar de origen, como lo comentaba. Sería importante que desde que el importador desea hacer una compra, primero consulte con su agente aduanal cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias y los impuestos a pagar, para ver si él está en posibilidades de dar cumplimiento a eso y del capital que se requiere para la operación. Eso sería que empecemos a cambiar, porque como comentaba pues Antonio, hay ocasiones en que le dicen a su agente aduanal que ya está ahí en el puerto su mercancía y apenas hay que ver la clasificación que requiere. Ahí salen sorpresas de que requiere alguna certificación de calidad o de seguridad, etcétera. Entonces, esta planeación desde la compra, involucrando a su agente aduanal, a su freight forwarder, a su proveedor de previo en origen, eso va a ser una logística más eficiente, donde el importador se permita también asesorar cuáles son actualmente las mejores rutas y aprovechemos también los tratados de libre comercio con los cuales pues formamos parte, ¿no? Entonces se pueden acercar a asociaciones como ANIER, COMCE, INDEX para decir, oye, ¿de dónde puedo conseguir nuevas mercancías? ¿Qué no estoy aprovechando de esta globalización? Entonces, el hacer todo ese planteamiento con esta excelente comunicación con todos los que se involucra su logística, eso va a marcar la pauta y va a garantizarle pues, la continuidad en el comercio exterior. Y seguir pues mencionando el uso importante de la marca de calidad. Por ahí vi en el chat que comentaban que pues en algunas terminales no se puede hacer las preprogramaciones. Mencionaban por ahí que en la TEC 2 pues no se puede. Lo que sí se puede, les quiero comentar, y está garantizado, es la marca de calidad. Lo que esté fuera de marca de calidad sí depende de las terminales, pero lo que está en marca de calidad es una garantía. Muchas gracias.